En conversación con el programa ESPN, el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, se refirió a la situación de la bicolor en las eliminatorias Qatar 2022. El Tigre destacó la importancia de los encuentros que la selección peruana pudo sacar adelante en noviembre, lo que le devuelve la ilusión de meterse al pelotón de escuadras que sueñan con alcanzar un boleto para la próxima cita mundialista. Ya la veo peleada, o sea, terminamos, no fue bueno el año, fue muy duro, pero lo terminamos bien, ¿viste? Ganando estos dos partidos nos acomodamos bien en una zona que, bueno, abajo de Ecuador, creo que, ¿viste? Bueno, ya está cortado Brasil-Argentina. Sí, clasificado. Después Ecuador está muy cerquita, todavía lógicamente falta ese paso para hacerlo, pero nos lleva a una distancia considerable, a esta instancia con 4 fechas, a un resto de selecciones que la están peleando todas, ¿viste? Ahí hasta, yo creo que, bueno, Venezuela, que es el que quedó eliminado, después todos los demás estamos peleando un cupo ahí, ¿viste? O sea, va a estar duro. Y fue el periodista Gustavo López quien tuvo la primicia con el entrenador de la selección peruana. En ella hablaron del talento nacional. Me gustan muchos jugadores tuyos, ¿eh? ¿Te gusta mucho? Carrillo me gusta, por ejemplo. La Padula te dio mucho. Cueva es un jugador que lo ordenás y juega bien. Tenés futbolistas interesantes, ¿no? Y son jugadores, viste, ya lo conocía, los pelos, pero no juegan bien. Técnicamente juegan bien, viste. Y a eso más o menos le agregaron lo que tiene que ver con el sacrificio, lo colectivo. Entonces, viste, con buenos jugadores y encima, viste, ellos saben que de la única manera que podemos tener chance es si, viste, correr a la par o más de las selecciones que nos tocan enfrentar, porque si no, viste, ya se nos acaban las posibilidades, ya las posibilidades son muy remotas. Un saludo para mi amigo José Antonio Flores Sánchez.